lado derecho, lado izquierdo es para Tenescalco. La recta va para San Andrés y Nejapa. Este lado derecho entra para Laguna Cazaguate. Sí. Ah, bueno, Laguna Cazaguate. Ahora sí, aquí nuestro amigo Ramiro va a indicar algo. Los lugares donde vamos a ir. Para que vayan conociendo, porque yo por aquí desconozco los lugares. Continuamos. Vamos a entrar al paraje, la Laguna Cazaguate, o conocido también como el llano de la Laguna Cazaguate. Telésforo Guzmán de San Miguelito. Ajá. San Miguel Hidalgo. Sí, sí, y la cabalera amarilla que vemos, ¿de quién es? La cabalera amarilla es de Señor Gerardo Villegas. Thank you.
comentarios por ahí que el dueño es de uno de sus cinco. Por ahí, pero que mandó a sembrar. Juan Martínez, antes de ser el señor de grande. Llega a dar apuesta con los jalisqueños, Juan Martínez. Ah, sí, es Juan Martínez. Juan Martínez. Aquí para que vamos a la estación. Al callejón que se va para la Luna Croque. ¿Agarramos derecho por dónde? A la derecha. Para. No, acá abajo. A los policías, Franco, derecho, da un vuelto por la izquierda. ¿Y esta otra siembra? Aquí llegamos a los sembradíos. Bueno, mientras di esa siembra, ¿de quién es la que está? Aquí el señor Ramiro González. Ah, ¿de aquí hasta allá? ¿Todo? Ah, no, hasta allá donde se ve la semilla, ahí ya es otro. Oh. Nada más lo que es el plan. ¿Dónde está el ganado? Ándale. ¿El ganado por acá? Ándale, donde está el ganado por acá. Por ahí. Entonces, bueno, de aquí. De aquí nos regresamos. Párale, tú. Sí. Entonces nos vamos por acá. Ándale. ¿Cuál brecha esta de para acá abajo, Ramiro? ¿Esta brecha? Sí, es la misma. ¿Por qué vos estás por ahí? ¿Por la vuelta? ¿Quién es el pastor, Ramiro? ¿Lo conoces? ¿Qué pasó? No sé, ya no llovió ayer. Ya mandó que no me pasa. ¿Qué pasó? No, no. Es que era tu traza. Puta. Pues sí, mis amigos, ahora estamos aquí en este paraje que me dicen que ese es paraje del Pancho. Yo no conozco por aquí, pero ustedes, toda la gente del barrio de San Miguel que andan por aquí, han de saber estos parajes. Ahorita estoy enfocando aquí. Estamos detrás del Cerro Tenistepé,
lado de Nejapa, lado de San Andrés. Entonces aquí les estoy haciendo este pequeño video para que vean esta parte de terrenos, de llano, de milpa, de sembradíos que hay aquí en este, en esta parte, en esta área. Como esta siembra que estamos viendo aquí abajo, dice que es del señor Ramiro González. Esta parte que estoy enfocando ya es para el lado de Tenescalco y de San Andrés. Ahora esta otra parte, por ahí donde les voy enfocando, por ahí ya queda Nejapa, San Mateo Nejapa. Y ya por ahí está esa milpa, por ahí está ese espino verde, dice que ahí queda la laguna Cazaguate. Allí ya estamos viendo los cerros Cuates. Ahí están los cerros Cuates, mire. Este es su alrededor. De aquí donde estamos, este lugar. Entonces es el mentado Cerro Toba. Ya por aquí de este lado, por allí abajo queda el, para el paraje del Mezquite. Por allí donde ven esa arbolera, por ahí queda el paraje del Mezquite. Ahora, de los cerros que estamos viendo allá, es el, la parte de atrás del Cerro Pedro. Y la parte puntiaguda que está allá, el cerro más alto, es el Cerro Huelo. Y el cerro que está hasta allá es el Cerro La Mona. Allá se ve la, una partecita de la carretera que entra en la Cañada Pajarito, que se va para Santa Cruz Vista Hermosa. Pues sí, mis amigos, familiares, paisanos, aquí estamos. Les voy a dar otro pequeño recorrido para que vean. Voy a acercarla un poquito más la imagen para que vean y los lugares, los terrenos donde sembraban ustedes antes cuando andaban por aquí. Yo creo que sí se dan o si, si se ubican el lugar que les estoy enseñando para que vean. Ahorita pues ya ven, estamos en mes de agosto, tiempo de lluvia, está muy bonito el tiempo, las lluvias pues ya no nos quejamos, ya está sentando el tiempo, ya están viendo las siembras, cómo van, las milpas, todo eso, miren. Pues sí, mis amigos, continuamos. Thank you.
Es Jaguay, es laguna. ¿Es lagunita? Pero verá que una relinqueada junta al mar. Sí, pero está grande la laguna. Aquí se ve bonito, está el cerro Tenistepé. Y está la laguna, pero no sabes cómo se llama. No. Más o menos estamos entre los lugares de la señora María Villegas y el señor Natalio Ballesteros. ¿Para acá abajo? Sí, sí. Hay mucho caballo, ¿eh? Sí. ¡Potreros! ¿Qué hay más, tío? Por ahí, pueden sentir que vaya a estar el alazán. Como ves, ir ahí todo por aquí, ni lo siempre. Está bonito todo esto, tío. ¡Vive extraño! Ah, estos ves extraño. Como esos paisajes que ven, sí, fotos, ves que lo meten ahí. ¿Pero no es acá? Sí, aquí está. ¿Paulín o qué? ¿Dónde vivía tu Maurilio? Saludos para todos, cuídense, hasta luego.